22, 24, 26, 28. Esta son 30, entonces esta sobra va para afuera. ¿Qué haces, señor? Yo no pedí un inventario. No, lo pidió don Matías y el nuevo dueño. ¿Qué dices? Sentémonos aquí. ¿Tiene usted el dinero para pagar la renta de este mes? No ha terminado el mes todavía. ¿Lo tiene? Tú bien sabes que no, pero ese no es problema. Bueno, pues don Matías le perdona el mes. El negocio ya está vendido. ¿Vendido? ¿Sin consultarme? ¿Por qué iban a consultarlo? Él es el dueño, ¿no? Además, el contrato por 3 meses, pues, ya venció. Todo es legal. ¿Quiere ver el compromiso de venta? ¿Dónde está Matías? ¿Se fue? No volverá por aquí. Además, así lo dijo. Le gusta más oír a los pajarillos que oír borrachos. Eso fue lo que dijo. Don Iván, tiene usted un paraguas en la oficina, ¿eh? Lléveselo porque es todo lo que tiene. Ah, y los señores que estaban aquí preguntaron que por un señor Iván. ¿Qué les digo? ¿Que el señor Iván se fue para siempre? ¿Serías capaz de venderme como vendiste la colorina? De tanto vivir entre buitres, termina uno por aprender a ser buitre, don Iván. Ay, usted fue un gran maestro. Yo tengo todavía. No tiene nada. Son los dos hombres que lo persiguen y pegan fuerte. Iré a ver a Laisa. No está. Se fue anoche con José Miguel. Tengo un contrato con ella por 2 años. Su contrato no vale nada, don Iván. No tiene dónde hacerla trabajar. Y no le pagó este mes ni le pagará nunca. Es mejor que se vaya antes de que esos hombres... Cállate, cállate. Yo quiero hablar con el nuevo dueño. Yo puedo administrarlo, ¿eh? ¿Me entiendes? Administrarlo. Llama al dueño. Quiero hablar con él, no con un simple mesero. Don Iván, yo soy el dueño. ¿Tú? ¿El dueño? ¿Tú? Váyase. No quiero que lo maten aquí. Podría perjudicar el prestigio del local. Váyase y no regrese jamás. Iván, tu paraguas. No has leído el diario, Guillermo. ¿Pero quién puede leer con esta angustia? ¿Por qué tardarán tanto? Tardarán. ¿Crees que Gustavo Adolfo va a venir a casa? Me interesa a Ana María. A mí. ¿Crees que se arreglará la situación? Ojalá tuviera el don de adivinar. No te habrías casado con ella, Guillermo, sí. Sí, es ella, sí. Viene con Gustavo Adolfo. No, no, no. Él sigue en el carro. Vamos a verla. Vamos. Por Dios. ¿Qué pasó? Dime algo. Se casarán. Dios bendito. ¡Por fin una buena noticia, Abby! Tráeme el diario. ¿Mm?
Guillermo, se casarán. Pero jamás, jamás sabremos cuál es nuestro nieto. Ese fue el acuerdo. Ah, perdóname, es que yo no... Pasa, Gustavo Adolfo, tú no necesitas llamar aquí. Y no me empieces a pedir perdón, perdón, perdón. Vamos, porque tengo mucha hambre. Vamos. ¿Así nada más? Sí, vámonos ya, pues así vamos, de siempre, no sé. Vamos. ¿Vas a salir? Sí, voy a ver a una amiga enferma. Si quieren comer... No, Lupe se encargará de eso. Anda, ve a ver a tu amiga. ¿Vas a celebrar el triunfo con la colorina? Regresaré pronto. Lupe los atenderá. A mí, ¿sabes todas las cosas que me pidió esa mujer? Ana María, me agradaría más saber lo que ella no pidió. A mí dijo algo cierto. A mí también me gustaría saberlo. ¿Qué no pidió Fernanda? José Miguel, vengan, vengan, por favor. ¿Que ya eres médico? No, tío. Es que vine rápido porque voy a llevar a Laisa a comer. No hay comida en la casa. Es que queremos hablar. Bueno, regresen pronto, ¿eh? Tengo que hablar con usted, jovencita. Anoche la dejé dormir, pero hoy es diferente. Y tú habla con tu madre. Ya sabe que Laisa está aquí. ¿Y se molestó? ¿Molestarse por qué? Estoy yo. Que no tendrán padre, pero tienen tíos. Gracias, tío, por todo. Bien. ¿Me deja darle las gracias? Sí, sí, claro, por supuesto, son gratis. ¿Cómo? Bueno, cuídelo, ¿eh? Es joven y está loco por usted. Yo diría que estamos locos los dos. ¿Cree que debo de ir a ver a la señora Fernanda? No, no, no. Yo le dije que hablaríamos después. No, no, no. Bueno, váyanse ya, que hacen perdiendo aquí el tiempo con un viejo. Fuera, fuera, fuera. Hasta luego. Hasta luego. Sí, sí. Qué feliz sería si esta chica fuera otra colorina. ¿Renunciar a nuestro nieto? No lo dirá nunca. Y tú renunciaste por ese maldito orgullo. Y renunciaste por mí. ¿Y por qué también por mí? ¿Quién te autorizó a renunciar en mi nombre? ¿Qué soy yo? Un payaso. No, 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 no. No, Ana María, no. Lo siento. Acepté todo, me humillé. Ana María, ven aquí. ¿A qué llamas humillarte? ¿A ceder por tu hijo? ¿A dejar que se vaya? No, no estás cediendo nada. No estás entregando nada. Solo te estás cuidando. Porque eres tan, tan egoísta que lo quieres para ti sola. ¡Sola! Es tu orgullo, tu egoísmo, el creer que todos a tu lado no valen nada. Pues yo valgo. Valgo como ser humano, como marido y como abuelo. Y si para conquistar a mi nieto tengo que hacer lo mismo que Gustavo Adolfo, me iré con él. Guillermo, ¿qué dices? Perdona, tuve muchas cosas que hacer. No me importa. Me entretuve con esa chica, la novia de José Miguel. Si duran, pueden casarse. No sé si serán felices. Todo depende siempre de los demás.
de otro. No, no vine a hablar de eso. Polidoro, me dijiste que hoy me tendrías una respuesta de mis hijos. Sí, tengo una respuesta. Fernanda quiere verte. Desde mañana, cuando quieras. La famosa señora Fernanda. Yo sabía que ella tenía mis hijos. Solo dije que quiere verte. Nada más, quiere verte, no es lo mismo. Una madre no se equivoca, Polidoro. Una madre no. Pero tú sí puedes equivocarte. Para toda la vida. Y lo único que quiero es ser no solo tu mujer, la que comparte tu recámara, sino la señora que comparte tu vida, tus problemas. Colorina, Univisión, telenovelas.